En la ciudad de Villahermosa se encuentran un sinnúmero de edificios abandonados. Algunos están cerrados o asegurados. Esto con la finalidad de que personas en situación de calle no los invadan, se adueñen de ellos y les den un uso indebido. Sin embargo, hay otros que están abiertos, que ya fueron invadidos por personas de la calle. Tienen ropa adentro e incluso tienen luz gracias a que se conectaron a cables desde los postes del alumbrado público. Dentro de nuestro conteo, en primer lugar se encuentra Plaza de Toros, el cual, después de tener sus años de gloria por sus fiestas taurinas, así como también por haber albergado los eventos de preferia, actualmente se encuentra con su estructura colapsando y oxidada. Número 2. La Unión Nacional de Productores de Cacao. Sobre el malecón Carlos A. Madrazo, es una de las zonas donde encuentran un gran número de inmuebles olvidados, entre los que está la antigua Unión Nacional de Productores de Cacao, el cual tuvo sus mejores años en las décadas de los 80s y los 90. Sin embargo, problemas internos ocasionaron una división en el gremio y el inmueble fue abandonado y permaneció en el litigio por muchos años. Hasta hace algunos años era usado como estacionamiento por parte de franeleros, pero ya fue cercado. Además de esto se encuentra el Cine Sheva, el Centro de Atención a Pequeñas Especies y el Cine Gemelo. México y Tabasco, lleno de historias, misterios y casos sin resolver. Ahora se los dejamos de tarea. Mi nombre es Fer López y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales de Ahora Tabasco Noticias.